¿Por qué no puede pintar otra cara? ¿Preferiría a Stalin? Yo no. Me echaron del Partido Comunista por no estar de acuerdo con él, pero si quiere pintaré a Stalin. No está cooperando mucho. Claro que sí. Les dije que pintaría a Abraham Lincoln rodeado de esclavos para compensarlo de Lenin. Y ustedes se negaron. ¿Por qué Lenin? Es un líder revolucionario, como Washington o Jefferson. Uh, tengo una idea. Pinta a Jefferson. No es mala idea. Es una gran idea. ¿Qué le parece? ¿Qué te parece? <laughs> Eso es ridículo. Sugería Abraham Lincoln frente a Lenin. Pero Lenin se queda. Esta no es nuestra revolución, Diego. Estos son los Estados Unidos, no Rusia. Uh -huh. Y yo soy Diego Rivera, no Frederick Remington. ¿No entiende que es completamente inapropiado pintar a un líder comunista en el vestíbulo del edificio Rockefeller? No. No creo que nada en el arte sea inapropiado. Pinto lo que veo. Vamos a tener que insistir en que borre esa cara. Ni se le ocurra, ¿está claro? No, hijo de puta, intentamos ser amables. Esto es una traición. ¿Traición? Sí, no había ninguna nota en tus borradores que indicase que iba a haber líderes comunistas en el mural. Te contratamos siguiendo los bocetos preliminares y los has alterado. Eso no es justo. ¡Lenin se queda!